Vemos ahí el podio en este caso de los 50 metros libres femeninos. El oro para Magdalena Musons, la plata para Nerea Díaz, el bronce para Miren Nájera. Ahí está la argentina, Magdalena Musons en el centro. Sí, una de sí, sí, sí. Protagonistas. Se queda, creo que por ahí, para recibir otra medalla. Esta de oro se la guarda en el bolsillo. Se queda ahora en el tercer cajón, después de haber sido bronce. Ana Ibarrondo es oro en los 50 metros libres y Alicia Tirados es plata. Así sí, que esa es la categoría absoluta, ¿verdad? Sí, en 50 metros libres. Sí. Hay las dos nadadoras del Getxo con Ana Ibarrondo, también hemos charlado esta mañana. Así que Getxo que copa el podium en dos de esos tres cajones. En esa... Sí, sí, hemos dicho antes que tiene muy buenos velocistas. De hecho, ahí se ve cómo se están acercando también los del equipo masculino a recibir sus correspondientes medallas. Y bueno, aquí tenemos el 50% libres masculinos, categoría junior, 17 y 18 años. Eso sí. Es. Kepa Oiartzun, oro, del Tolosaldea. Llorán Padilla, el vitoriano, ojo con él, plata. A la izquierda de sus imágenes, sí, el color sí, sí. Rojo. Eric Ugarte, la Loñamendi. Bronce, ojito con Yarán, ya nos ha dicho sí, Oscar que en Canarias, en el Campeonato de España puede hacerlo bien, puede destacar. Sí. Bueno, ahora vamos con los 50 metros libres masculino absoluto. Mikel Vildósola, del Getxo Oro, ahí está en el centro. A su derecha está Osquich Aguilar, medalla de plata del Bidasoa. Y con la sudadera de color granate, bronce, Germán Zubiaur, también de Getxo. Dos cajones, dos puestos más. Sí, para el Getxo. Del Getxo, dos de los tres. Con el oro incluido, también. Sí, sí. Y después de haber batido su marca, mejor marca personal, estará bien contento, Mikel. Desde luego. Bueno, el 200 mariposa, femenino, junior. Eso es. Victoria para la nadadora navarra, Victoria Aizpun. Medalla de oro, la plata para otra navarra, Nerea Barrena. El bronce para la guipuzcoana Andrea Iturrioz. Sí. Ahí está a la izquierda de sus imágenes. Vamos allá a las tres. Como se sacan la foto. Eso es. Y ahora vamos a pasar a la entrega de premios de... La absoluta. Amaya que se quedaba ahí. Sí, claro. Porque probablemente... probablemente nos va a ocupar uno de los... mira, el mismo puesto, además. El oro, ¿no? Lo ha conseguido en junior y en absoluto. Sí. Con ese tiempo, con 2:27.92 en los 200 mariposa. Eso es. La plata para Irene Arcaya, el bronce para Paula Valén. Dos integrantes de la malla, una del Anaitasuna, las tres navarras. En este podium de los 200 mariposa. Vamos a ver el siguiente podio en los 200 mariposa masculinos en categoría junior. Ander Arruabarrena en el centro, el guipuzcoano con el vitoriano, Aaron Mulvey, sí, plata, y Luis Azcona el bronce. Y ya, pero Luis Azcona ya se ha quedado a bastante distancia, sí. De los casi a 20 segundos, sí. Del segundo. Eso es, del 2:13 de Aaron, que ha sido segundo al 2:31 de la medalla de bronce. Qué diferencia, sí, sí. 18 muy, segundos. Muy grande, sí, muy grande diferencia, sí. Y este es el podio absoluto en esos 200 mariposa. Julen Zabalo en el centro, medalla de oro. A su derecha, Ander Arruabarrena, medalla de plata. A su izquierda, Jorge Casi, bronce. El veterano Jorge Casi, entrenador, nadador. Sí. Bueno, vamos ahora con los 100 metros braza femenino. Ahí vemos ya un poco cómo está la gente un poco cansada ya. Aquí tenemos el reparto de medallas para la prueba de los 100 metros braza femenino, categoría junior, para las chicas que tienen 16 y 17 años. Y en tercera posición está Marina Situain. En segunda posición Miren Aristi.
y en primera posición y campeona de la prueba, Idoia Romero. Ese es el podium de los 100 metros braza femenino, categoría absoluta. En el centro Nekane Tejedor, sí. La nadadora guipuzcoana del Urbat de Eibar, se tiene que agachar ahí para la foto. Sí, sí, sí. Ainhoa Oñatibia, la plata, la de la sudadera verde de la malla, y el bronce para Idoia Romero. Sí. Otro tuit que nos llega con el hashtag Igeriketa. Sorionak Paula, victoria, y Irene por la medalla del 200 mariposa. Claro que sí, felicidades a Paula y a Irene y a todos los y las nadadoras en general que han disputado este campeonato de Euskal Herria, pues durante sí, el fin de semana, y que nos han dejado, yo creo que en líneas generales, buenas sensaciones, con alguna que otra marca, algún que otro récord de España, sí, bastantes marcas de cara a ese campeonato de España dentro de tres semanas, en alguna en que otra Palmas. Sorpresa también, sí, sí, es un campeonato muy interesante. Vamos ahora con los 100 metros braza masculino en categoría junior. Alejandro Pires, medalla de oro. Ahí está el nadador guipuzcoano del Club Natación Bidasoa. Jon Antolín, medalla de plata del Club Deportivo Bilbao. Bronce para Aitor Barredo del Urgain de Vitoria. A la derecha de sus imágenes. Sí. Ahí está el nadador vitoriano también. Vemos ahí cómo saluda la gente a la cámara. Yo creo que se lo han pasado bien. Este año no ha hecho mucho calor, a diferencia del año pasado, por ejemplo, ¿eh? Sí, y mira. Y eso se ha notado, ¿no? Por fin parece que sale el sol, sí, en el fin de semana ya. Ahora un poquito, pero bueno, ya última hora cuando no va a molestar, ¿eh? Ya. Seguro que los nadadores lo han sí, agradecido. Ha sido. Hemos tenido muy buena suerte con el tiempo, sí. Sí. Sorionak, Paula y Victoria, Irene por la medalla del 200. Bueno, este es el Twitter que nos el tweet que nos mandaba antes Pajarillo o Pájaro Amarillo 2. Bueno, el podio en 800 metros libres femenino en categoría junior. Ane Gurtubay de Galdakao, 10.06. Segunda posición para Begoña Bejarano con 10.20 del Guecho. Y tercera con 5 centésimas más, María Escasíbar. Sí, a nuestra derecha. Con 5 centésimas, nada más. Eso es. Pero tocando el podium, ¿eh? Sí, 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 sí. Sorionak, Marina Setuain e Idoia Romero por vuestra medalla. Con el hashtag Igeriketa, ya saben, nos pueden enviar, remitir sus tweets, sus comentarios. Ahí están las dos nadadoras de la Naitasuna flanqueando a Paula González, medalla de bronce en esos 800 libres femeninos. El oro para la nadadora guipuzcoana, la plata para Maite Lazcano y el bronce para Maren Garayoa. Bueno, y aquí tenemos la entrega de medallas del 800 metros libres masculino, sí, categoría junior. El bronce es para Jon Alonso, la plata para Aritz Aguilar y el oro se lo lleva Ander Noain. Y como solo ha habido una serie, pues suponemos que no variará mucho de la categoría junior a la categoría absoluta. Eso es. Sí, bueno, ahí está Íñigo Ibarburu, sí, que ha conseguido el tercer puesto absoluto. Eso es, Ander Noain, oro, en 800 libres masculinos, y Aritz Aguilar, la plata. Sí. El ganador del Bidasoa. Y aquí vemos la entrega de premios del 100
libre femenino. Sí, adaptado. Natación adaptado. Sí, eso es. Vemos en esas imágenes a Jorge Casi, al entrenador nadador del Club Deportivo Amaya. Y ya poco a poco algunos nadadores que van abandonando la instalación, a pesar de que todavía quedan por disputarse los las 4 por 100 estilos, tanto femenino como masculino. Ahí vemos también a Íñigo Llopis. A su derecha está Richard Oribe. Y José Carlos Sorionak Maite Etamaren. Nos dice también por aquí Iker a través del Twitter. Estamos ahí esperando a ver, o están esperando los organizadores para dar todas las medallas en esa categoría, a ver si pueden llegar todos los que deberían estar, aunque hay una plaza del podium, la tercera, la del bronce, que todavía no se ha completado. Bueno, la recta final de esta entrega de premios, ya decimos, a la espera de que se dispute esas últimas pruebas, esas últimas series de este campeonato de Euskal Herria de natación del año 2016, aquí en la piscina de Mendizorroza en Vitoria, por segundo año consecutivo, bajo la organización, bajo la batuta del Club Natación Judith Mendy. Creo que la entrega de premios me parece que ha terminado o está a punto de concluir. Sí, yo creo que ha terminado ya y ahora van a pasar por la cámara de salida las chicas, que van a nadar la primera serie de los 4% estilos femenino. Amorebieta en la calle 3, Anaitasuna en la 4 y Tolosaldea en la 5, ¿no? Eso es. Esa es la primera de las dos series. Están ya preparándose las integrantes de esos tres equipos para afrontar el 4% estilos femenino. No sé por qué me da que eso es la segunda serie, porque ahí están todas las calles prácticamente ocupadas. Sí, bueno, ahora nos pondrán en pantalla a ver si ha habido algún cambio de última hora. A ver. A ver si cambian de la cámara de perspectiva y podemos ver las calles que están ocupadas. Ah, no, mira. ¿Cuántas hay? No, puede que sean tres, efectivamente, sí, pero con las sí. 12 nadadoras, las 12 relevistas, claro. Sí, sí. Claro, porque no es como el 4x50, que solo hay dos en cada sitio, porque las otras salen del otro lado. Aquí salen todas del mismo sitio. Salen las cuatro nadadoras del mismo sitio. Y hace cada una de ellas un largo. Claro, nos parecía a nosotros que había más gente. Dos largos, perdón. Eso sí, es. Sí, sí. Bueno, pues suena la bocina. Ahí está, efectivamente, Amorebieta, Naitasuna y Tolosaldea, calle 3, 4 y 5. Vamos a ver, luego llegará la segunda serie, que la van a protagonizar Logroño, Fortuna, Amaya, Bidasoa, Quecho, Portugalete, Judith Mendy y Las Norias. Empezamos con Espalda en estas series, en estos 4% estilos. Sí.
Tenemos ahí el viraje igualado entre la Morevieta y el Anaitasuna. Ay, en apenas un segundo los tres equipos, ¿eh? Sí. La espalda van igualadas. Estamos atentos ahora al primer parcial. Las tres van exactamente a la par. Sí. Con diferencia de centésimas. Recordamos que estamos viendo el 4%, ¿eh? 4% estilos. 4% estilos, sí. Sí, ahí arriba el rótulo está equivocado. No son 3 estilos, sino 4%. Sí, sí. 4% estilos, sí. Sí, sí. De hecho, por eso hay ese relevo. Entonces, no habría ningún relevo. Bueno, vemos ahora ya que la Anaitasuna tiene una grafista mejor que los otros dos equipos, y eso se está notando. Mira, de hecho te pone hasta ahí el parcial. Ha pasado la grafista, ha ido más rápido que la espaldista de la Anaitasuna. Da la Anaitasuna, dice aquí Anónimo a 81. Pues de momento le está dando ya base de bien, porque pues sí, van sí encabezando esta serie con bastante diferencia, ¿eh? Esta serie del 4% estilos femenino. Ahora pasamos con la mariposa y el tercer relevo, la mariposa, sí. Eso es. Vemos que le ha sacado de espalda braza y luego mariposa y crawl. Espalda braza, mariposa, crawl, eso es. Ahí va. La tercera integrante de la Anaitasuna con la mariposa. Parece que ha salido con buen ritmo. Muy fuerte, sí. Sí. Muy, muy fuerte. Claro, esta, al ser la última payada, los nadadores y las nadadoras están ya muy cansadas de las dos jornadas, nadando, haciendo pruebas. Entonces es muy difícil ver buenas marcas en esta prueba. Pero bueno, lo están haciendo muy bien las nadadoras de la Anaitasuna. 31-27, mejorando el anterior largo, y eso que esto es mariposa, ¿eh? No, bueno, pero mariposa sí. Es normal que mariposa se haga más rápido que la braza, ¿eh? Lo que me ha resultado extraño ha sido que pasara la bracisa más rápido que la espalda. Normalmente los registros se suelen hacer lo más rápido crawl. Luego, bueno, está entre mariposa y espalda. Y ya braza suele ser lo más lento. Bueno, pues ahí va a ir el último relevo ya para el Anaitasuna. En este caso la última integrante, el crawl, los últimos 100 metros para ella. Sí. Aunque ahora es verdad que Tolosaldea ha recortado un poquito la diferencia, ¿eh? Sí, le ha recortado, sí. Vamos a ver, son tres segundos nada más. Ojito también con esa diferencia, ahí sí, está, sí, tres segundos, y parece que la de Tolosaldea está apretando, ¿eh? Sí. Está apretando las tuercas, sí. No sabemos si la integrante de la Anaitasuna también se ha guardado un poquito para la vuelta, para el último. Hombre, 50, el último largo. Sí, es bastante distancia, la verdad. 5 metros no es insalvable, pero prácticamente. Han mejorado las dos el largo anterior, tanto la integrante de la Anaitasuna como la del Tolosaldea. Sí. En tercera posición, la nadadora de la Morevieta Echano. La va a ganar fácil la Anaitasuna, nada más desde sí el principio, llevándose desde el principio la prueba. Desde la braza. Ha sido gracias a su bracista que han conseguido la victoria. Sí, sí. Ahí vemos la victoria para el equipo navarro, 4:46.82. Por encima de su mejor marca, que estaba en 4:35.74. El tiempo de la Morevieta, 5:01.07. 11 segundos por encima de su mejor marca. Bueno, vamos con la segunda serie del 4%. 4% es la serie que va ahora. Thank you.
calle 1 Logroño, por la 2 Fortuna, por la 3 El Amaya, en la 4 debería ir Bidasoa, pero creo que no va a salir, en la 5 Guecho, en la 6 Portugalete, en la 7 Juiz Mendi y en la 8 Las Norias. Sí, sí, la que no participa es Las Norias, creo. No, Bidasoa en la 4. Ah, Bidasoa tampoco y Las Norias sí, Las Norias sí. No, mira, Las Norias tampoco, no hay nadie ahí. Ah, es verdad, cierto. Sí, sí, sí. Hay 6 participantes. Eso es. Bueno, pues 6 participantes efectivamente. Sí. Calle 1 Logroño, en la 2 Fortuna de San Sebastián, en la 3 Amaya de Pamplona, en la 5 El Guecho, sí, en la 6 Portugalete, en la 7 Judith Mendy de Vitoria, pues... el organizador de este Campeonato de Euskal Herria de Natación, que durante estos 2 días, estas 2 jornadas, les hemos contado vía streaming en la piscina de Mendizorroza en Vitoria. Gracias también al trabajo de Baikas. Es la última de las series en femenina, estos 4% sí, estilos. Luego habrá una masculina, dos masculinas. Dos masculinas, sí. Y parece que en esta serie, ya que no sea el Bidasoa, el Guecho es la que más papeletas tiene para alzarse con la victoria y ser campeona de Euskal Herria del 4% estilos. Pero bueno, ahí vemos en la calle 7 al Judith Mendy muy fuerte, ¿eh? Sí, sí. Está el equipo vitoriano en primera posición, efectivamente. Sí, sí. Sí. Va... Pasamos ahora con la braza. Ahí va con el primer relevo en primera posición, efectivamente, el equipo local, el anfitrión, 1-0-7-78. Ahí la braza subacuática. Sí, sí, bueno, pues siguen manteniendo la de la calle 3. El Club Deportivo Amaya, mira, ya ha pasado por delante, justo ahí a la par. Ánimo, Judith, dice Nerea Munix a través del Twitter y con ese hashtag Iberiqueta. Ya le ha superado efectivamente, sí, la integrante de la Amaya, la de Judith Mendy, que trata de aguantar por lo menos esa segunda posición para el tercer relevo, que será en este caso la mariposa. Sí, ahora viene la mariposa. Ahí va aguantando esa segunda, tercera posición, ¿eh? Sí. Y parece que tampoco es tan grande la ventaja que va a sacar la Amaya sobre las otras dos participantes. Veremos ahora la mariposa. Mendy tercero, Amaya Guecho segundo y Amaya primero. Vemos ahora también muy fuerte a la nadadora de la Amaya, a Mariposa. Vemos que ya le saca un cuerpo entero a la del Guecho. Sí, pero la del Guecho sí, está apretando, sí. ¿Eh? Sí, sí. Está apretando la instante del equipo vizcaíno, que trata de amortiguar esa diferencia y en parte lo está consiguiendo, ¿eh? Vamos a ojo ver que vas a llegar ahí al largo con una mínima diferencia, ¿eh? El segundo parcial, sí, vamos, sí, a apenas un segundo, ¿eh? Va a estar entretenido. Judith Mendy cae ahora a la cuarta posición. Pierde ahí el tercer cajón del podio en favor del Fortuna, de la escuadra guipuzcoana. Vamos a ver, porque queda un relevo, recordamos, sí, el troll. Ahí está. Vemos que el Guecho ha recuperado la primera posición. Amaya es segundo, Fortuna tercero. Judith Mendy va a pasar a la cuarta posición, esa equo con el Portugalete. Mismo tiempo, 3:40:51. Ya se va a escapar el podio, nos está empezando a escapar por 4 segunditos, ¿eh? Sí, sí. Parece difícil. Ya va a quedar un poco lejos. Ha perdido en la mariposa, ha perdido ahí sus opciones. Sí, la ha perdido, sí. Hemos empezado muy fuerte con la espalda, pero bueno. Continúa el equipo vizcaíno con ese tiempo de 4:01:24. Sí. 3 segundos de margen sobre Amaya. Parece que el primer puesto está claro, pero sí, el segundo y el tercero va a estar igual un poco más reñido. Realmente. El Amaya y el Fortuna. Esa pinta tiene, ciertamente, sí. Se va a apuntar la victoria el equipo vizcaíno, que tiene como mejor tiempo 4:20. No lo va a superar.
Se va a quedar muy por encima de su mejor marca, 4'20'61. Ahí está el Guecho, 4'32'14. En segunda posición, Fortuna. Tercero, Amaya. Cuarto, Judith Mendy. Sí, 4'43. 6 segundos por encima. Sí, no ha conseguido. Quinto, Portugalete, y sexto, Logroño. Sí. Lástima, Judith Mendy, ¿eh? Sí, ha empezado, sí, francamente bien y ha empezado muy ahí, bien, sí. Se ha ido ahí desfondando un poco. Sí, estarán cansadas las nadadoras también. Bueno, las de todos los clubes.